Jonita. Está todo muy lindo. Corina. Pero... Perdón. Tú, Corina, te voy a... Mario, por... ¿Mario puede hablar? No. Ok, no, gracias. Mentira, mi amor. Acá voy a decir que sea algo bueno, ¿sí? Solo les digo... Más te vale. No, ¿saben cómo le dice Mario a Corina en la casa? Hola, hola. Hola. Tribunal. Hola. ¿Cómo has olvidado todo? Hola, hola. ¿Tribunal? ¿Qué pasa? Apaga el micro, le dicen. ¿Qué quiere decir, Mario? ¿Qué nos quiere? Pero que me prendan... Gracias. Ya te prendieron. No, tengo un mensaje muy serio para ella. ¿No sabías tú? Y te lo voy a decir muy en serio. Que sea la última vez. ¿Qué? Perdón, baja tu dedito, bájalo. No. Consejo de pata. Es así, es consejo de pata. Míralo bien, Pipi, para que aprendas. Baja tu dedito, baja tu dedito. Que sea la última vez, Corina Rivadeneira. Uy. Que me escondes este tipo de cosas. Porque no puede ser que tu esposo sea el último en enterarse en esa fila que te vas a presentar en este programa. A ver, Corina. Que sea la última vez que tú me levantas ese dedito. Tú sabes lo que te esperaba. Te lo dije. ¿Okay? ¡Se lo dije! ¡Haz caso a la experiencia! ¡Espérate que no he terminado! ¡Ese dedito por cuenta con una tijera y te lo arranco! Lo siguiente que debo decir... Sí. Es que estás hermosísima, riquisísima, preciosa... Se reivindicó. Pero ese uniforme tan feo no entiendo qué hace encima tuyo. De verdad. Es verdad. O sea, Corina Rivadeneira... Agárrame porque te voy a arrancar la cabeza. Combatiente histórica. Te voy a sacar te voy a arrancar la cabeza y vas a quedar del mismo tamaño. Espérame. Del mismo tamaño vas a quedar. Combatiente histórica. Su esposo, capitán del equipo de los combatientes. So what? Enfrentamiento histórico con Dussel Echevarría, que hoy en día viste los colores de los guerreros. A ver, querido Mario. ¿Qué hace Corina Rivadeneira vestida de guerrera? Te lo va a contestar en este instante. ¿En qué programa estuviste primero? ¿En combate o en Esto es Guerra? Combate. En Esto es Guerra. ¡Ok! ¡En Esto es Guerra! Entonces, chato, ¿de qué te quejas? Más bien, date con una piedra en el pecho. Pregúntale a Paloma también. También pregúntale a Paloma, Añi, ¿qué programa estuvieron primero? Pues entonces, a Luciana y a Dulceta. Todas esas rosas. Está llena de combatientes. Luciana estuvo en Esto es Guerra, Teams. Ya, tienes 4 combatientes de 5. Oye, perdón. Bueno, la verdad, yo acepté este uniforme con mucho cariño porque van a haber competencias en las que también me voy a enfrentar a ti, mi amor. Tengo mucho por desquitarme. Por todo lo que no has hecho los últimos meses. Estoy bastante cansada de que necesito tu ayuda con la bebé y no me la das. ¿Sí? Así que ahí te van todas las balas. Espérate un poquito. A las 2:30 de la mañana, cuando se escuche el llanto para cambiar pañal, y tú le pasas la voz a Mario, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Está montando bicicleta? ¿O está moteando? Nada, se queda dormido, se hace el dormido y se va tempranito a manejar bicicleta, a su reunión de no sé qué, se va a comer con Hugo, por ahí. ¡Ah, con Hugo! Sí, ahí está, no le hablo tampoco. Hugo, tú eres el amigo que lo saca. El alcahuete que no hace que el esposo esté ahí colaborando, haciendo parte de... Porque es verdad. Eso es junto, ¿eh? Acá no es que, ay, necesito que me ayudes. No, es un trabajo de a dos. ¿Por qué te llevas al Chato Hart? Perdón, escúchame. Hugo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que Corina me acaba de decir, y todo lo que hace Hugo, para comer gratis, me dice. Mentira, Huguito, eso no. Eres bienvenido, por favor, a buscarlo de siempre. Yo ni siquiera lo conozco, el capitán de allá. Yo voy con mi amigo. ¿Con quién? Por mi otro amigo voy a comer a llegar. Ay, bueno. Mañana aguantamos, ¿no? Mañana aguantamos. Muy bien, muy bien. Las cosas están clarísimas. Bienvenida, Cori. A ver, muchísimas gracias. A ver.